Muy buenas a todos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sirva de bien. Vamos a contar nuestro capítulo número 8 de Muranshi Shoto Kakuen. En fin, el último capítulo fue un... ¡Ya nos excitaste! ¡Ya! Fue increíble. En fin, nos cuenta cómo Jenna se siente... O sea, está ya con la uniforme mujer y todo, pero... ¡No es muy femenina! Y claro, dice, tengo que buscar algún ejemplo de femenina. Y la prueba que encuentro es Hiromi. Y pues bueno, luego con Hitomi tenemos esas escenas excitantes, así de claro. Me encantó porque después le dicen, compórtate como Jenna, Jenna-kun, no Jenna-chan, Jenna-kun. Y se pone ahí, se abrocha un poco la camiseta y todo, es que fue un... Ya nos excitaste. ¿Dónde está el entero? Yo vi entero. No, ese no. Esta fue como quedaron todos al ver a Hitomi. Es que lógico, yo tampoco lo veo raro. No lo veo raro, lo veo normal. Yo también me incluiría ese sangrado que me pasó. Nos pasó a todos, ¿vale? Que conste, que nadie diga que no le pasó. Porque a todos, a la gran mayoría nos ha pasado esto al ver a Hitomi. Todos están sangrando. Joder, Yumemi, ¿no? En plan de... A Yumemi, flipas, ¿eh? Pero todas y todos están sangrando aquí. Es que, normal, si vemos a esta señora, a esta señorita así, dice, pórtate ruda, joder. El titán avanza hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué quieres que te diga? Por favor. Y es que todos los comentarios son estos, son todos comentarios casi Hitomi excitándonos. ¿Por qué? Porque sí. Pero en fin, básicamente ya Jenna-chan se empieza a adaptar siendo mujer, pero al final aparecen los leones, creo que eran leones, no sé. Ah, no, aparece el niño y niña. El bebecito ese que es inmortal, el mapache. ¿Dónde está? Tú apareces. Que eres inmune a los golpes, o sea, es que no sientes nada de dolor y tú no sé cómo lo haces. Pero me encanta, es muy mona. Va a tener un peluchito y darle mimos. Pero bueno. Nada, ya vemos eso. Y pues nada, Jenna-kun se convierte así. O sea, ya esto se convierte en Jenna-kun. Y ya está. Así acabó el capítulo. Después el mapache se mete en la manada de la hermana de Ranka. Y pues nada. Milky, qué cabrón es. Ah, yo sí entendía referencia. Y demasiada entendí. ¿Quién es este? Esa, ese. Y Hitomi también le gusta el prota. Este, ¿what? ¿Están diciendo que este va a ser el harem de Jin? Pero parece un hombre, ¿no? No, vale. O mujer. No sé. ¿Qué es eso? ¿Una cabra? ¿Una vaca? ¿Qué es eso? ¿What? Me estáis rayando. La panda también la incluimos, coño, si todos son del harem de Jim. Ay, sí, ahora contamos esto. Bueno, en fin. Pues nada, básicamente la Loli, la otra que estaba diciendo, la mapache que tenía que vencer a Ranka, que supuestamente ella ha entendido eso, de que tenía que vencer a Ranka para ser miembro del grupo de la hermana de Ranka en su familia, vamos a decir, entre comillas. Bueno, en fin, grupo. Y nada. Bueno, como decía, Hitomi-chan se convierte en Hitomi-kun y ya está a punto, pero otro final se quiere robar la wife, entre comillas, y nada. Y obviamente Jin está celoso. ¿Por qué? Pues porque quieren robar a la wife, ¿no? En fin. Grito número 8. La mente del mar, la historia de Ikana y Luca. Soy un extraño en la escuela de Saturn. También tiene una escuela costera. Guay. Por favor, imagina mar azul y nubes blancas. Y al lado hay una persona importante. En mi caso, por supuesto, Hitomi-chan. ¡Ja! Es el caso de Hitomi. Yo tal vez, míralo.
Criaturas marinas también las están mereciendo con la hermosa coprotagonista. Es posible que haya estado inmerso en tal sentimiento, si no coprotagonizas con un delfín y un... Con un delfín. What? No he entendido eso al final. Vale, aquí vamos aquí a... Nico-chan, se me olvida el nombre. Siempre se me olvida tu nombre. Empieza por Q. Empieza por Q, es una falla de memoria. Es que siempre se me olvida el nombre de ella, siempre se me olvida, no sé por qué mi mente. A ver, aparte que no sale apenas. Hay pocas veces y si sale, no habla. Kurumi, a ver, sabía que empezaba por Q. Digo, ¿por qué? Kurumi-chan. Ah, está con. Ay, perdón, que me ha dado sueño. Es decir, Yumemi. ¿Por qué iba a decir Yumemi? Mi Yubi. Iba a decir Yumemi, no sé por qué. Con mi Yubi, algo está haciendo. Y algo está atento. Ah, los Poki, hostia. Creo que he con los Poki. Con los Mikado, ¿vale? Luego, francamente, está mirando. Está en el nuevo avión, creo. Como me parece, no sé. Está mirando el mar. What the fuck, compañero, que es un octopus, ¿qué es eso? Qué mal rollo. Aquí vamos a una ballena aquí. Joder, ¿no? ¿Ballena u orca? Siempre me confundo. Ya, aquí estamos viendo a Dean. A Kurumi-chan. A Mayme. La panda pervertida que después del golpe que recibieron ahí. Estaba excitada y todo. Kitomi. Nuestro Koala-chan. Ranka y. Falta alguien, creo. Miyubi. Está ahí, creo. Creo, no sé, no lo he visto bien. Waifus para. Posiblemente para el harem de Jin. Posiblemente. La delfín. Hostia, esta es una puta gama. Algo está haciendo Ranka. Que Ranka es que impactada y se ha enrojado. Jin, ¿qué estás haciendo? No nos traiciones. Mayme, ¿qué haces, Mayme? Es un panda. Tú no me acuerdo lo que era, pero sabes el opening. Vaya, con vaya, vaya. No tengo más palabras, vaya. Yo me mi amor, yo me mi Yui ha muerto. ¿Qué os pasan? ¿Toros? ¿Vacas? ¿Vacas? No sé qué es. Creo que son toros. Una jirafa masoquista, por lo que vemos. ¿Y alguien en el jardín de allí? Que has dicho antes, pero supone que está en el baño. Eres un hombre. ¿What? Eres un hombre. Uy, esa carita de coñada siempre me ha gustado y a veces me ha asustado varias veces. En fin, bueno, también. Contemos lo de King, que básicamente está con el. Este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la chiqui? La chiquita. La chiquilla. La gacela, básicamente. Ah, su hijo, vale. Sí. Vale, su hijo y Kim. Básicamente su hijo estaba con su alce, ¿eh? Alce que no, con su gacela superior. No, con el macho de su raza. Y básicamente, pues nada. O sea, le dice cosas bonitas y tal. No sé qué encontrar con macho. Le vienen tres jabalíes, tres chanchitos. Y en plan, ¡ah! Se caga, sale corriendo, ¿vale? Que conste, sale corriendo. Llega aquí, le revienta la boca. Y empieza la escena romántica. Y dice: me da igual si no soy el que quieras, pero al menos permíteme ser el caballero que te protege. Y en plan de: Dios mío, no es por qué galán. En fin, se pone a llorar, Shijo. Le pone, me daba miedo cuando empezabas a gustarme. Y en plan de, ¡ay, Diosito! Y yo dije, vaya, me van a acabar juntos. Y todavía no acaba el anime, por fin. Por fin, incluso, por ti, incluso dejaré mi identidad de león. Y seremos como gacelas, ¿no? Pasaremos, comamos pasto, corramos los prados y vamos juntos como gacelas. Y en plan de, ¡joder! Es lo que un hombre hace. Sí, aquí ya se pasó el pobre King. Es que la cagó ya. ¿Qué espera? No. Y de ahora no estoy en celo, sí, o sea, Kim, vaca. Es verdad, eso que me pregunto yo, ¿qué pasa cuando estoy en celo?
No me dejan dormir por las noches. Es la besta pareja, es que es la besta pareja. ¡Ay, Diosito! ¡Muy pobre chico! No he entendido. No, no se quiere comer esta enamorada, cabrón. Ni el 1 ni el 50. No entiendo de repente. ¿Esto? Pero si tiene pito. Me encanta este comentario. Estas tijeras sí se pueden ver. Que tiene pito. A ver, que tiene dos pais, pero tiene pito también. Claro, o sea, esta escena me preocupó en plan, Hitomi, o sea, a ver, no sé, estás bañando, sois mujeres, pero a la vez es hombre él, o sea, que tiene pito, o sea, yo no sé qué vas a hacer ahí, Hitomi, pero algo mal va a pasar. Ya no sé si estás, ¿lo veis? ¿What? ¿Esa es Hitomi en el manga? Perdón, es que soy tonto. En vez de hacerlo así, o sea, lo amplio como subnormal. Ay, mi huesito me ha crujido. ¡Hostia, perro! Están viendo las bragas, qué cabrón. Hitomi con gafas. Ya, ¿qué más me pedí? ¿Qué más queréis? O sea, me estáis matando ahora mismo con Hitomi con gafas. O sea, es que ya la ponía más suculenta que no. ¡Uf! ¡Buf! Me explota. Próximo episodio. Soy Jenna. Vale, aquí vemos Rank otra vez, como siempre. A Hitomi en algún momento esto debe cansar en plan de que él le ama, ¿sabes? Es que él ama allí, no sé. Algo. A ver. Está siempre en la maletita, la pobre Miyui. Cuadra, chale, cuadra, 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 y está, cuadra. Y Kurumi, pues, qué raro ver a Kurumi, ¿no? Sigo siendo macho. Vale, vamos a la delfín. Sigo queriendo arrancar esa hermanita. Mira a la playa. ¿Tú eres hombre, entonces? Arranca hasta las horas sin mí. ¿Meime? ¿Otra vez? Con la ruedita. Tienes amigos, e igual te meterá. Uy, uy, se han sonrojado, está cabreada la B de Ranca, ¿eh? Tienes amigos, igual te meterás. Bueno, la señal de Ranca. El bardo de la playa, algo así ponía. O la playa. ¿El bardo de la playa o de la playa? No lo he entendido bien, no lo he leído bien al final. Justo se paró. Me cago en la adelanté demasiado. Me cago en. No tiene que ser hombre ese, el harem. Bueno, se arranca. El bardo de la playa. Sí, o sea, esta es la del fin, creo recordar que es una fea memoria. El bardo de la playa. En fin. Así como llamas. Y aquí lo deja. Aquí lo dejo, aquí lo dejamos. Y aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Ya nos excitaste.